Universidad de Guanajuato es una agrupación que se distingue muy grandemente ante todas las bandas de los estados de la República Mexicana por su manera de tocar, su fraseo, ¿verdad? El sabor sí. que le ponemos y no solamente eso, sino la misma música como tocamos aquí en Guanajuato, ¿verdad? Tocamos de todo. Nunca se nos dificultó nada, ¿no? Llegaba cualquier persona, nos pedía una abertura, nos pedía una canción, nos pedía una marcha, nos pedía cualquier cosa y siempre tocábamos todo, ¿no? En los 50 pues nomás había dos, que era la banda grande y nosotros, que empezábamos con el maestro Isabel. En el 40 empezó ese maestro Isabel, él tocaba en la banda que se acabó. Quedaron unos tres por ahí sueltos, ya no tocaban. Por conducta de él y del padre misionero, se formó un grupo de solfistas en 1940. Gran arraigo que tienen las bandas en Guanajuato por la importancia que tienen musical y de tradición, por la proliferación que hay, que es increíble en municipios, hasta en pueblos tan pequeños como Guanímaro o como Santo Tomás de Huatzindé o en Salvatierra, que haya tal cantidad de bandas con tanta aceptación por parte de la población, como para algunos se convierte en una forma de vida. Se dedican a eso, familias que tienen su banda, y entonces es para las bodas, los 15 años, los bautizos, para las fiestas patronales, para en todos los lugares, ¿no? Lo mismo en una procesión, para cantarle a la Virgen el 12 de diciembre. Se ha dado mucho la música de banda aquí en esta tierra. Y obviamente han surgido buenos talentos que andan con los artistas reconocidos, que andan fuera de la República, que andan en la capital. Pues en la región yo creo que es seguir trabajando la música contemporánea, pero no dejar atrás lo que viene siendo la música tradicional de los pueblos. Mientras Dios nos dé licencia, yo creo que aquí va a haber música y músicos. Aquí en esta tierra nunca se va a acabar. Aquí es tierra de los músicos y aquí es una cosa muy bonita, casi en todo Guanajuato. Nosotros tenemos la mejor música aquí. Uno se da cuenta ahí cuando entra que la música no es cosa fácil. La música es trabajo y es esfuerzo. Aquí la región está al borde de músicos. Muchos aquí se quedan pensando, no, pues Santoto, que tienen únicamente músicos y ya. No tiene progreso, no tiene dinero, no tiene nada de eso. Pero cuando un músico de aquí empieza desde chico, va creciendo y llega una banda grande, una banda ya famosa, una orquesta grande, una sonora ya muy famosa, ahí es cuando todos dicen, salió de Santo Tomás, la tierra de los músicos. De esta banda, que la diferencia de todas las demás es el sonido que tiene todavía esta banda y que dejó mi padre. Un sonido muy propio, un sonido amplio, un sonido limpio, una técnica limpia, ¿verdad? Así era don Felipe Arpero y así es Gerardo Arpero hoy. Más de 40 años ya la tradición de los arperos aquí en Villagrán. Siempre ha habido este alumno, siempre ha habido hijos, nietos que sigan la tradición musical aquí en Villagrán. Poniendo en alto, se puede decir, el nombre de Felipe Arpero, de la banda, porque el nombre pesa y ya tiene una gran tradición.
porque la música es todo para nosotros, ¿no? Es una herencia, es la vida de nosotros. Nosotros, pues, de la familia Harpero. Es un legado muy, muy grande y es una responsabilidad. Pues aprendimos la tradición del repertorio de ese tiempo, lo que se tocaba en las bandas, en la iglesia y en los bailes. Seguimos cuidando el mismo sonido, el archivo que se tocaba con mi abuelo Felipe Harpero. Veníamos con tanto gusto a ensayar nuestro archivo, hacíamos mucho caso a mi papá porque era recio, era enérgico, era muy disciplinado. Mi tío, su hermano, el hermano de mi papá, le enviaba la música de Glenn Miller y estos arreglos de Los Ángeles, California, y él tenía lo último con relación a esta música de Glenn Miller. La banda de Felipe Harpero, donde quiera que nos presentamos, tenemos un lugar. ¿Por qué? Porque saben que trabajamos todo estilo de música. Esa herencia nos dejó nuestro abuelito, o sea, no ocupamos más. Pasábamos la música a mano y ahí aprendí la orquestación, aprendí cómo era la función de una tuba, un bajo, una armonía, cómo iban los trombones, las claves, cómo se escribía la trompeta y el clarinete y cómo se desarrollaba toda la pieza. Vimos que aunque seamos personas pues moldeados aquí a nuestra escuela, a lo que nos dejó mi abuelo Felipe Harpero y lo que ha seguido pues la familia Harpero, como usted, Juan Manuel Harpero, mi tío, ¿verdad?, y mi padre Gerardo, sentí que pues nuestra escuela, nuestro nivel no está bajo. Todos los clarinetistas en todo el mundo pues hacen sus eventos. Entonces por ahí tuvimos una charla con un compañero ahí que le gustó mucho. De hecho me dijo, no, dice, tú tienes dedos de lumbre, dice. Porque le comento que aquí en Guanajuato siempre se dio los agarres de banda y tenían que tocar para demostrar que eran mejor que aquellos y entonces eso a la gente le gustaba, ¿no? Participábamos, nos entrenábamos como atletas antes de cada trabajo y era constante el entrenamiento porque no sabíamos cuándo íbamos a tocar con ellos y era un enfrentamiento y una competencia de arte. Eran con canciones y con la famosa polca guanajuatense que tiene mucha historia también por ahí, ¿no? Platicando con Juan Manuel he tenido mucha información, o sea, ha sido una de las fuentes importantes de información en torno a las bandas por el amplio conocimiento que tiene sobre el tema, sobre todo en esta cuestión de los géneros, como las polcas, por ejemplo, han sido uno de los factores de identidad. Sí, la polca llegó de Europa, llegó la bailable que está en Tamaulipas, que está en Nuevo León, allá en Monterrey, ¿no? Sí. Está en todos esos lugares. Pero la polca de conciertos se arraigó aquí en Guanajuato. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Por nuestro temperamento, nuestro carácter, como somos los guanajuatenses, uh-huh, mentrones, ¿verdad? Sí. De respondones. Ándele. La actividad de un niño en las comunidades empieza a partir de los 5 o 6 años. Y estos niños que traen en sus manos un instrumento musical significa mucho, a diferencia de otros lugares, otros países que contrario a esto, tienen un arma en sus manos, ¿no? Pues, mi tío me trajo la trompeta y yo no la quería, y luego ya vine. Cuando uno trae el trombón así agarrado, o cualquier instrumento, pero en mi caso el trombón, siente como si no existiera ya otra cosa, como si tú estás solamente tocando en tu mundo, estás en tu propia imaginación, echando todas las melodías que conoces, todo lo que está escrito. Guanajuato es un semillero muy grande, muy importante, un semillero de músicos, de tradición, y esto de que los niños se acerquen con los maestros rurales, vamos a decirlo así, o los maestros de pueblo, los que por tradición tienen esa pasión y ese gusto de enseñar, es una ganancia. Sí, bueno, precisamente uno de los capítulos de este libro está dedicado a las bandas como escuelas para la vida. Cuando uno empieza chiquito a aprender, ya durante el tiempo se va acomodando a lo que va a hacer, se va instruyendo en este arte, se va imaginando todo lo que puede hacer.
ya empieza a crecer un mundo nuevo. El estar en una banda, pertenecer a ella, poder tocar en una banda es aspiración de vida. Es una profesión muy bonita, la verdad. Me gustaría vivir de esto, me gustaría llegar a ser algo más grande. Desde niño comienzan a formarse y tienen esa aspiración, tienen esa voluntad de realmente prepararse para ser buenos músicos, para permanecer en las bandas y en algunos casos para dedicarse profesionalmente a ello. Creo que eso es un gran incentivo. Mi sueño es ser músico profesional y llegar a grandes orquestas, bandas, porque es mi orgullo, mi vida. Esa formación también influye en la disciplina con la que se forma, porque cualquier manifestación musical requiere de mucha dedicación, requiere de mucho tiempo, requiere de voluntad para decir estoy cansado, pero me tengo que poner a estudiar. En la música debe haber disciplina, compromiso, entrega al 100%, ¿verdad? Porque si no logramos los objetivos, ¿eh? También tiene que haber compañerismo. Para ser músico no solamente se requiere mente o cuerpo y esfuerzo, sino que también se requiere una parte del corazón. Cada uno en lo individual contribuye al resultado del conjunto, de la banda. A mí me gusta mucho estar ahí en la banda, todas las canciones que interpretamos, todo lo que hacemos ahí, me gusta a mí, pero al mismo tiempo también me gusta la música clásica, me llama la atención la sinfónica mucho. Sí me gustaría estudiar música clásica, estar más estructurada la música y sí me gustaría aprender más. En un conservatorio sí me gustaría. Un, dos. La convocatoria que salió aquí para todos los músicos del estado de Guanajuato fue justamente para ver qué sucede en nuestro estado, qué sucede en el campo, qué sucede en las comunidades, en los pueblos, qué sucede con las bandas tradicionales que son tan representativas en Guanajuato. En San Pedro de los Naranjos encontramos a un buen arreglista. Acá en Apaseo, otro buen arreglista y compositor. Captan bien ese sentir de Guanajuato y ese rostro. Porque al conocerte mi vida cambió. ¿Te fijas ese estrés que hay aquí? Uh-huh. Lo sueltas. ¿Para qué hablamos? Okay. Hacemos la última, maestro. Pero también encontramos a compañeros aficionados con ese don natural de componer, como fue el príncipe torero de este compañero Huerta de Cortázar, Guanajuato. Cuando me informaron que estaba mi seleccionada este tema para formar parte de un disco que va al acervo cultural de Guanajuato, pues eso me hizo sentir muy honrado, un gusto que pueda seguir eso. Y si además de esto puedo aportar... Me di yo a esa tarea de analizar bien las cuestiones de formas, fórmulas, no solamente de la melodía, sino de guardar la tradición, pero también de la evolución que nos permite tener la armonía moderna. Por eso fue que esta obra de Mestizo ganó el primer lugar. A dejar un legado, creo yo, musical, maestro, aquí en Guanajuato, ¿no? Que es nuestro estado y de alguna manera es nuestro orgullo también el ser guanajuatenses. Jóvenes que han emigrado y que conservan todavía en su corazón y en su mente las polcas, como fue Las Villanas. Sí creí que le iban a dar el toque, el sabor a la pieza. Y así como lo pensé, así fue. La verdad, grandes músicos y el estilo, más que nada regional del estado, era la intención de darle ese género auténtico y creo que muy bien los músicos, me agradó mucho. Y esperemos todos de que el género de Guanajuato se siga extendiendo por todo el país. La música de tradición está en la mente y en los corazones de todos y aún sigue. Pero esas pequeñas fórmulas y esa pequeña aportación que tienen los nuevos compañeros, los jóvenes, perdón, compañeros, esa es la que nos interesa. ¿Cómo está la evolución? ¿Cómo está realmente actualizándose la música en Guanajuato? Y que se conserva esa tradición, porque lo importante es que no se pierda. Yo creo que la música de banda va a perdurar en Guanajuato.
es una de las manifestaciones más arraigadas que la gente lleva también un poco en la sangre. Es una tradición muy, muy profunda que hay en el estado. Se siguen desarrollando las bandas. Se siembra esa pasión y se aprende y se lleva en la sangre, ¿no? Eso, por supuesto, que permite que esa herencia se siga transmitiendo, se siga manteniendo y que perdure la tradición. Ah, pues es lo máximo para mí, es lo mejor que me sucedió en mi vida. Lo mejor que pudo haberme regalado mi padre es la música. Yo les aconsejo a los padres de familia y que manden a sus niños para que tomen una carrera aquí. Es como una carrera, pero este no es un trabajo, este es un arte. Hay que verlo como un arte, una cosa más preciosa. Yo invitaría a los muchachos a que se enfocaran un poquito más en nuestra tradición, en tocar un poquito algo diferente. Lógicamente todos nos vamos a donde nos ha de comer, ¿no? Pero hay cosas muy, muy bonitas, muy bonitas que Guanajuato debemos de defender. Le diría a mi papá que gracias por esa aportación que hizo, porque es una figura que va a permanecer siempre y eternamente. De reconocer así como a don Antíoco Maguillal, a don Pablo Guzmán de Cortázar, a don Felipe Arpero de Villarán, y que en ellos está puesta la tradición, los grandes pilares que sostienen esa gran tradición y esa gran identidad. Simplemente le diría, Dios te bendiga, padre, porque hiciste lo que tenías que hacer. La encomienda de Dios, la encomienda de la cultura, la encomienda de la música.